¿Se puede mojar el iPhone? ¿Puedo ir a la piscina con él? ¿Es posible sumergirlo? Estas preguntas son muy habituales cuando llega el verano y nos vamos a ir a la playa, a un balneario o a la piscina con nuestros amigos. Os respondemos a estas preguntas y os damos algunos consejos para poder disfrutar al máximo del iPhone en verano. ¡Vamos a ello! Lo primero, tranquilos. Aunque la tecnología y el agua no se lleven muy bien, con iPhone y en concreto con estos modelos que te contamos a continuación, no vas a tener ningún problema. Pero sí queremos destacar que es fundamental su protección. Proteger el iPhone con fundas o intentar que no haya un contacto directo con el agua es básico. El problema viene cuando, por ejemplo, estamos en la playa haciéndonos fotos y ¡pum!, de repente se nos cae al mar. Esto nos puede pasar a cualquiera, así que apuntad. A partir del iPhone 7 en adelante cuentan con certificación contra el agua, pero no todos tienen la misma resistencia. Si tienes el iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini y iPhone 12, puedes estar tranquilo, porque se pueden sumergir a 6 metros de profundidad durante 30 minutos. Si tienes el iPhone 11, debes saber que es resistente al agua hasta 2 metros durante un máximo de 30 minutos. Y en el caso de los modelos del iPhone XR y iPhone SE, tienen una resistencia de hasta 1 metro durante también 30 minutos. El resto son resistentes a salpicaduras, pero no están preparados para sumergirlos. Como consejo, no te bañes con el iPhone. Nos encanta y nos gustaría estar con él en todo momento, pero hay que protegerle y sobre todo del agua. Otro consejo es que si se te ha caído, apágalo y sécalo con un paño o toallita que absorba el agua y no deje restos. Y si lo quieres limpiar, no utilices ningún tipo de jabón, ni lejía, ni ningún producto químico abrasivo. Esperamos que se hayan resuelto tus dudas y que disfrutes al máximo del iPhone en verano.